saludo a toda mi gente, todos mis colegas albañiles, mujeres albañiles, esos jóvenes que están aprendiendo. Antes de comenzar a presentarle el video que les voy a presentar, quiero mostrarle cómo quedan la fina con cal y mortero. Además, para que vean aquí, mira, queda bien afinado, bien parejito. Para afinar es cal hidráulica con cero fino. Ya en el video ya tienen la proporción, los kilogramos a utilizar. Pero les vuelvo a repetir: 50 kilogramos de cero fino, que es marmolina, más 25 de cal hidratada. Pueden ponerle de 10 a 15 kilogramos de cemento, mortero, lo que ustedes quieran, para que quede más fuerte, más macizo. Y así no le pasa la mano y no se cae nada, queda bien potente. Ya para exterior también se puede afinar con cal hidráulica de 3 a 4 botes de arena fina normal, arena normal. A un bulto de cal pueden ponerle de un cuarto a medio bulto de cemento para que resista a los cambios climáticos, a la granizada cuando cae el granizo, la lluvia, que no sea resistente. La proporción nos dice que una palada de cemento, pero nunca hay que confiarnos. Mejor que quede un poco más cargadito y así no tendremos problemas a futuro. Bueno, vamos a lo nuestro. Voy a presentarles cómo se aplana en los marcos de las ventanas. Aquí se les hace un problema a los jóvenes que están aprendiendo. Ya los maestros, los albañiles, pues ya se lo saben de memoria. Para aquellos jóvenes, y al cliente, luego dice, el cliente ve aquí, no, está chueco mi planado, está ondulado, con hoyos, ¿cómo se le hace? Pues el joven no sabe muy bien. Lo primero que se requiere, poner a nivel perfectamente, ahí se ve bien cómo está a nivel. Podemos utilizar nivel de mano o la plomada también, con lo que tengamos a la mano. Y el nivel de mano grande es importante, no falla, no miente. Lo que sí, nosotros cometemos error a los humanos porque no sabemos usarlo. Muchas veces tenemos un nivel de 20 centímetros, queremos medir un claro de 2 metros. Los niveles para 20 centímetros son para cajitas, para boquillas chicas, 2 de 50, alcanza para 1 metro. Por ejemplo, esta niveleta mide 93 centímetros de largo. ¿Qué debo hacer para que no me falle? Lo multiplico por 3, 9 por 3, 27. Me alcanza de una altura 270, es lo que tengo aquí, la altura de la 270. Con este nivel puedo poner mi regla. Está programado, da muy bien la medida exacta, perfectamente a 270. Ya si quiero 3, 4 metros, tiene que ser más grande el nivel, para eso hay por medidas. Por ejemplo, supongamos, yo voy a la zapatería, no voy a comprar el zapato número 4 para toda la familia. Van por números, igual los niveles, por eso se las fabrican, los hacen por medidas. ¿Sí entendimos? Muy bien. Ya si tenemos un nivel de 1.50, pues nos lo multiplicamos por 3, pues ya ponemos un tubular de 4 metros, pero de acuerdo a la regla de grande, para que no nos quepa dudas quién es el que miente, si nosotros mismos, porque no sabemos utilizarlo. La falla es humana. Ya tenemos el polín a nivel. Ya dimos aquí un centímetro. Vamos al otro lado. ¿Qué hacemos con la maestra? Hasta arriba. Bien. Así es como debe de quedar. Tenemos la maestra plomito. Arreglazo.
con regla. También podemos utilizar con la plomada, no se les olvide. Ahora, ya estando en la maestra bien a plomo, el otro extremo también tenemos que poner a plomo. Tendremos un hilo arriba, solo rozando a la maestra. Acá igual, un clavito. Compramos reventón, no tenemos, conseguimos una grande para poner de lado a lado. Ven cómo queda, que no pegue en ningún lado. Ahora procedemos a poner la regla. Solo aterró el hilo. Así es como queda repillado, cerrado, rústico, porque en la Ciudad de México nosotros tenemos arena cribada. Viene de cero fino a piedritas de 3 a 4 milímetros. Así es como nos llega la arena a nosotros. Por eso no terminamos en dos veces. Esto ya está cerrado. Ya lo que le falta es la fina, ya será el siguiente día. Porque el mismo día se salen las piedritas. El paso 1. Se botan las piedras. Para explicarlo mejor, ustedes vieron ya cómo se pone la primera regla, la segunda va igual. Tenemos el reventón arriba, se ve bien el video abajo también. Solo recorremos la regla hasta el reventón que pasa rozando. De abajo igual lo clavamos, apaño, acá igual. Hacemos lo mismo al siguiente cuadro. Ponemos la regla, cruzando el reventón, todo igual, lo clavamos, de abajo también, y pasa rozando, y es como se llena, como nos pide la maestra en las reglas. Esto queda el reventón, si nosotros vemos de allá acá, se ve perfectamente bien derechita. Así es como debe de quedar, bien el reventón, bien derecha, nada que quede ondulada. Que digamos que los panzón con huecos, ¿no? La proporción de la mezcla es de 5 a 7 botes, porque según el tipo de arena con la que tenemos para trabajar, por bulto de mortero o cemento, de 5 a 7 botes de 19 litros es la que usamos acá en la Ciudad de México. Pero si quieren trabajar con cal hidratada, también de 5 a 7 botes, pero es un bulto de cal, un cuarto de bulto de cemento, para que nos quede macizo, queda resistente, fuerte.
Recuerden que la cal, hay tres tipos de cal, muchos se confunden. ¿Por qué se amagrieta? ¿Por qué es una fisura? Es que no lo saben trabajar. Tenemos la cal viva. La cal viva se desprende, es muy blanca. Lo utilizan los artistas, los artesanos, para elaborar accesorios. Incluso sirve para enjarrar, para pintar la casa, porque es muy blanco. Cuando se cose el maíz para hacer tortilla, le agregan cal, porque tiene calcio, viene calcificado. Bueno, ya esa es cal viva. Vamos a la cal hidráulica, es para cimentación. Si vamos a pegar piedra para una mampostería, se utiliza cal hidráulica. De 5 a 7 botes de arena con medio bulto de cemento, un bulto de cal hidráulica, para que tenga resistencia la cimentación, porque es impermeable la cal, nos da mucha resistencia. Eso es la cal hidráulica. Ya saliendo de la tierra hacia arriba, a la superficie, ya viene la mampostería, pegado de tabique, block. Ya utilizamos cal hidratada, para que usted vaya entendiendo cómo se trabaja la cal, qué tipo de cal tenemos en el mercado. Ya la cal hidratada, pues nos sirve para pegar tabique, block, en mampostería, aplanados, afinados, tal como se ve aquí. Está muy resistente. Espero que les sirva mi instructivo. Debe quedar así la fina. Los marcos, igual, primero hacemos el marco y después llenamos, para que nos quede garantizado nuestra chamba, que no se vea así ondulado, todo a reventón. Nos vemos en el siguiente video. Se despide el maestro de construcción de ideales.